de FETRASET, de la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, y particularmente, y en nombre de él, al compañero Franklin Rondón, su secretario general, bueno, un saludo fraterno, solidario, y el compromiso de los trabajadores del Estado por seguir bregando por la autonomía de los pueblos, por seguir bregando porque cada pueblo tiene derecho a ir construyendo su historia, y el pueblo venezolano lo tiene. Y desde afuera lo que hay que hacer es aportar solidaridad, y no lo que están haciendo hoy vergonzosamente muchos de los gobiernos, estos del Grupo Lima, que es echar leña al fuego, seguir jugando a favor como lacayos del Imperio Norteamericano. Así que desde los trabajadores del Estado vaya toda nuestra solidaridad y nuestro compromiso de lucha. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a escuchar ahora la voz de los compañeros de la embajada, esta embajada que tantas veces nos ha abierto las puertas y con la que nos hemos unido, no solamente en la defensa de Venezuela bolivariana, sino en defensa de la patria grande. El compañero Juan Valero, que es el encargado ahora de la embajada, ministro consejero. Que no puede ser cuantificado con este gesto de apoyo y solidaridad con nuestro país, con la